Manuel es periodista y reportero de RT Russia Today en español y ha estado muy pendiente de este asunto que estamos tratando esta noche en contexto de Ricardo Monreal y la gobernadora de Campeche. Estimado Manuel, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás primero que nada? Hola, ¿qué tal Rubén? Un gusto saludarte a ti también y muchas gracias por la invitación. Bueno, oye, fíjate rápidamente, antes de ir al tema, nada más quiero avisarle a la audiencia que esta noche voy a regalar, gracias al Fondo de Cultura Económica, un libro, un libro de Imanol Canellada. Ahorita vamos a poner aquí la, 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 la portada de Imanol Canellada, perdón que ahorita voy con Manuel, pero nomás más para avisarles, voy a hacer una pregunta. Y este esta es una novela que ganó un premio de novela. Fue publicada en el 2020 Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero. Aquí la tienen en portada. Les voy a hacer una pregunta más adelante sobre este trabajo que resulta sumamente interesante. Dicho lo cual, Manuel Hernández Borbolla, eh, ¿cuál es tu opinión esencial con respecto a este tema? Ya tuvimos el punto de vista de un penalista, de, 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 de del señor Regino. Y ahora contigo desde el punto de vista político y tal. La gobernadora del estado de Campeche, el senador, en el contexto de una etapa de persuasión política para ganar adeptos de cara a la sucesión presidencial. Sí, a mí lo que más me llama la atención es el momento en el que se decide sacar esta información, ¿no? Es evidente que la edad Sansores tiene un, un gran número de, de conversaciones de Alito Moreno, que ha ido dosificando, administrando ahí, sacando poco a poco, eh, ya le sirvió para doblegar al, al, al PRI en el Congreso con el tema de la permanencia del ejército en las calles hasta 2028, y que podrían repetir la dosis para la reforma eh, electoral que está planteando el bloque eh, oficialista de Morena. Entonces, eh, ¿por qué a, en este momento tan específico están, eh, eh, está sacando la de Sansores estas conversaciones con, con Ricardo Monreal? Da la impresión de que quisieran ya tronar de una vez a, a, a Ricardo Monreal, que como sabemos, pues tiene prácticamente pie y medio afuera de la 4T y todavía es, conserva ahí un, una, una permanencia. Este, como coordinador de la bancada morenista en el Senado, este, pero pareciera que, que ya hay una, una, una intencionalidad política de sacar a Ricardo Monreal de la, de la jugada. Eh, yo no sé si, si en el bloque morenista estén viendo que entre más se alargue la, la anunciada salida de Monreal en cualquier momento de, de, del partido morena. Este, pues, más sería el costo político conforme se vaya acercando la sucesión presidencial de 2024 y que hayan decidido activar ahora esa, esa ficha. También por las conversaciones que, que, que se publicaron con, con Alito Moreno, no creo que sea suficiente para, para tumbar a Monreal. Lo que sí evidencia, eh, pues, es la manera en que se hacen estas negociaciones tras bambalinas, eh, de cómo estaban eh, intercambiando favores, acuerdos con un caso judicial en contra de Alito Moreno en el cual Monreal eh, había ofrecido intervenir como ahora sí que como intermediario este y pues eso termina exhibiendo a Monreal no creo que sea suficiente para que, que suelte el cargo de, de coordinador de Morena en el Senado pero sí es parte de, de una estrategia de, de debilitar a un personaje que se ha vuelto incómodo como como Ricardo Monreal para eh, los planes de, de, de la 4T ha sido un personaje que ha, ha sido señalado de como traidor por parte de, de los simpatizantes del presidente López Obrador eh, sobre todo a partir de, de lo que pasó en la elección eh, de la alcaldía Cuautemoc con Sandra Cuevas en el 2021 y que a partir de ahí pues las relaciones cada vez van van son más frías más uh, distantes entre Monreal y el bloque duro de, de Morena, el, el, a, a quien ha llamado como la nomenclatura. Entonces, de alguna manera, yo no sé si, si, si hasta qué punto Laida Sanzores esté manejando por su propia cuenta, por la vía libre, o realmente es parte de un plan. De algunos sectores del partido Morena para sacar ya de una vez de la jugada a, a Ricardo Monreal y empezar a, a, a debilitarlo. Pero lo que sí queda claro es que estos audioescándalos que habían tocado a Lito Moreno y a algunos otros personajes, pues ya también se utilizan como parte de, del golpeteo interno dentro de Morena. ¿Qué opinas, Manuel Hernández Borboya, de lo que nos acaba de decir eh, Gabriel Regino, en el sentido de que desde el punto de vista penal, eh, la gobernadora podría estar cometiendo un delito participando en de una cadena delictiva, aunque sea ella la que difunda algo que no haya sido ella la protagonista de este espionaje. ¿Qué opinas de ese punto de vista estrictamente legal? Pues yo creo que por, por lo pronto deberían de, de aclarar de dónde vienen esos, esos audios, ¿no? O sea, qué tipo de... Eh, ¿Cómo fue que llegaron a, a, a manos de Laida Sansores? Es algo que no, no queda todavía del todo claro, eh, si son parte de, de una... Porque es evidente que esos audios pues fueron extraídos de, de algún tipo de estrategia, de política, de, de espionaje, ¿no? Eh, es decir, no, no puedes acceder a las conversaciones de, de privadas de WhatsApp si, si no hay un intento de hackeo detrás de, de, de esta situación, ¿no? Entonces, deberían de aclarar eso, porque es muy delicado eh, la manera en que se ha normalizado... Estas prácticas de espionaje político que habíamos padecido y visto desde hace muchos años en México, el mismo gobernadores enteros como Rafael Moreno Valle tenía su propio equipo de, de espionaje, de inteligencia, en el Estado de México ocurrían situaciones similares, pero parece que esas prácticas no han cambiado del todo con en los tiempos de la Cuarta Transformación y me parece criticable y, y creo que sí podría ser... Eh, acreedor a una sanción, la idea Sansores, por divulgar este tipo de, de, de conversaciones o de, o de información eh, que sobre todo, más allá de lo legal, creo que políticamente es grave que eh, se sigan utilizando estas prácticas como forma de, de amedrentar o de generar eh, condiciones más favorables para la negociación en algunos temas, este, porque al final de cuentas son prácticas que se habían utilizado durante todo el régimen prista, el régimen neoliberal, y que lamentablemente en México todavía no nos quitamos ese, ese, ese lastre, ¿no? Oye, Manuel, y de hecho, no, no es precisamente los audios, ¿no? Porque los audios fue como que le pusieron voces, ¿no? Inclu incluso algunas muy cursis, dramatizadas. Hay uno que casi llora cuando, cuando <laughs> se supone que es la voz la conversación de Ricardo Monreal no no sé eso si le llegaron nada más las conversaciones que habría que ver si también no están siendo alteradas porque ahora eso se puede alterar perfectamente bien y luego le pusieron una, una voz por encima ¿no? no no es así no sí una cosa son como los audios directos que, que, que habían presentado con Elito Moreno y en últimas fechas pues se han presentado más eh, una recreación de eh, sí, conversaciones recreación. en WhatsApp yo, yo creo sí. que eh, sí si hay cierto grado de, de, de que las de que las conversaciones tengan una dosis de verdad, <laughs> digamos, este, pero sí la, la dramatización que le han puesto. Bueno, a mí me ha encantado, o sea, el tonito que le pusieron alito Moreno, debo de confesar que, que me encantó este. Sí, hermanito, este, ya sabes, este, aquí estamos <laughs> contigo, e ese tipo de cosas, me, me, me parece un, un, un detalle simpático, pero hay no hay que no hay que perder de vista que es una dramatización. Este, con, con fines políticos muy claros, ¿no? Y hasta el tono este que comentabas en el que eh, se da la conversación entre, entre Alito Moreno y, y Ricardo Monreal, según la, la eh, pues casi la radionovela que nos ha presentado Laida Sansores en el Martes del Jaguar, pues también trae una, una connotación y una intencionalidad política, ¿no? Por eso es, es muy importante no solo el, el qué se presenta, qué tipo de información se presenta, sino cómo. Este, se, se presenta esta información, ¿no? Y es claro que, que pues ya hay, hay muchos grupos dentro de Morena que quieren ver fuera a Ricardo Monreal y sobre todo porque lo ven como una amenaza so, eh, con la alianza que tiene con Marcelo Ebrard, eh, una alianza política ya, ya de muchos años, este, y, y a lo mejor algunos bloques más cercanos a Claudio Schembon sí ven como un riesgo que, que Monreal siga dentro de las filas de Morena y que pueda por ahí hacer una grieta importante antes de, la, de, la, de que Morena elija su candidato presidencial, que más o menos tendría que ser a más tardar por octubre del próximo año. Entonces yo creo que, que están tratando de, de implementar una estrategia de desgaste para forzar la salida de Monreal eh, lo antes posible, antes de que el tiempo vaya haciendo que esta, eh, esta cuarteadura dentro de Morena sea más eh, políticamente costosa. Entonces creo que, que ya estamos viendo cómo, cómo eh, Monreal sigue aferrado a su puesto ahí en, 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 en el Senado. Este no ha renunciado a, a, a Morena, a pesar de que pues, ya está con pie y medio afuera. Entonces, yo creo que esto es parte de, de apretarle las tuercas desde el bloque oficialista para que se haga a un lado eh, lo antes posible. Manuel, pero tú crees que al interior de Morena puedan ver como un reto? Eh, como un reto a Ricardo Monreal de que pudiera efectivamente afectar la candidatura, vamos a hablar claro, ¿no? De, 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 de la persona con la cual más simpatiza Andrés Manuel López Obrador. O sea, eh, yo soy de los que creo que la persona que López Obrador le dé su bendición es la persona que casi casi seguro va a ser la candidata o el candidato de Morena para sucederlo en el 2024. Y todo pareciera indicar, todo pareciera indicar que se trata de Claudia Schembaum. Ahora bien, yo sé que hay, hay este, situaciones eh, que se pueden modificar. Recuerdo cuando Díaz Ordaz tenía a su secretario de la presidencia, que ahora se me va el nombre, y lo tenía, era, era eh, Impectore, su candidato, su candidato, y luego optó por Luis Echeverría. ¿O tú crees que realmente el resultado va a ser de la encuesta? ¿O por qué tanto temor? Porque incluso le funcionaría muy bien para decir, miren, ya ven qué democráticos somos, hay un disidente dentro de nosotros y aquí está, sin embargo lo están torpedeando. Sí, digo, eh, permanezca dentro de Morena o fuera de ella, pues, pues la estrategia es seguirlo debilitando, ¿no? A final de cuentas, lo que sí lograron, eh, logró esta conversación es exhibir las prácticas de Ricardo Monreal tras bambalinas. Yo lo que creo es que no está todavía decidida la, la, la candidatura de Morena, ¿no? Si bien es cierto que Sheinbaum cuenta con la anuencia y el favoritismo del presidente López Obrador, este, y que ahorita pues, es la, la mejor posicionada en las encuestas más recientes, Creo que sí hay un riesgo de que una operación política eh, que para la cual Ricardo Monreal ha demostrado ser un, un negociador capaz eh, pudiera crear un, un bloque de contención, sobre todo con los partidos aliados de Morena, es decir, el, el PT, el Partido Verde, entre otros, este, que pudiera en algún momento eh, modificar la balanza en favor de, de uno u otro candidato, ¿no? Es decir, si, si por ahí Monreal opera a favor de Brad para que eh, algunos otros partidos lanzaran una candidatura independiente de Brad, eh, más allá de lo que diga López Obrador con, con, con el caso de Sheinbaum, sí sería una grieta a tomar en cuenta en la, en la definición del candidato. Entonces, yo creo que es por ahí por donde están apostándole un poco eh, Monreal en su alianza con Ebrad, tratar de juntar un suficiente capital político. Eh, digamos, entre los aliados del, del partido Morena, que en algún momento pudiera inclinar la balanza hacia, hacia otro lado, más allá de las preferencias del presidente. Es decir, si, aún así creo que Shayman todavía tendría posibilidades de, de ganar la presidencia, aún en ese escenario, pero definitivamente sí se complicarían las cosas rumba la sucesión presidencial y podría ser un factor que tomaría en cuenta López Obrador a la hora de inclinarse por uno u otro eh, personaje, más allá de lo que digan las encuestas. Sabemos que las encuestas han sido utilizadas como un método de, de eh, elección, pero incluso personajes hasta, hasta dentro de Morena como Enrique Dussel. Eh, han cuestionado pues, los, la, la metodología, que no es muy clara ni muy transparente, de cómo se realizan estas encuestas y bajo qué criterios, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que eh, si bien es cierto que Shemon tiene ventaja todavía en, en, la, en la carrera presidencial por Morena y que cada vez se le ve más fuerte, eh, tampoco hay que descartar que, que pueda haber una operación política por ahí que de repente... Pudiera voltear el, el, el escenario. En política, como en, en el fútbol, nada está decidido hasta el último minuto. Entonces, yo, yo creo que no habría que, que anticiparse tanto a esa situación, porque todavía falta un año muy ríspido donde se va a definir la gubernatura en el Estado de México, entre otras cosas, y, y todavía podrían pasar cosas en el, en el mapa político. no de, Debe de haber ahorita negociaciones ahí en corto eh, que no se han hecho tan públicas pero que deben de estar amarrando una estrategia eh, con esas miras, ¿no? Entonces yo tampoco lo descartaría. Hay que ver si les alcanzan las fichas en, el, en algún momento a, a Ricardo Monreal y a, y a sus aliados para generar este tipo de, de escenario, ¿no? Todavía tampoco está muy clara esa situación, pero es a lo que le están apostando y yo creo que todavía hay que, que esperar. ¿no? Yo todavía no cantaría la, la candidatura presidencial de Sheinbaum. Ok, antes de preguntarte sobre el surgimiento del de miércoles de León eh, con este Díaz Durán, eh, Alejandro Rojas Díaz Durán y lo que él dio a conocer, eh, incluso de viva voz por parte de la gobernadora, con un, con un video. Ahorita, ahorita lo comento, antes de eso te quiero preguntar: en esta supuesta conversación eh, hay tres menciones a Santiago y pues eh, todos hemos interpretado que ese Santiago es este eh, eh, el que era encargado de la de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto tan es así que él reaccionó y dijo que sí había mandado información de Alito a la fiscalía etcétera qué nos puedes decir de esa mención porque eso está muy interesante en esta jugada Santiago Nieto pues eh, digo está muy muy ambigua esa situación no podríamos eh, afirmar que se trata de Santiago Nieto, él, él salió a deslindarse. Eh, sabemos que Santiago Nieto tiene una relación eh, cercana eh, con, con el equipo de Ricardo, Mo, de Marcelo Brad, perdón. Este, y no, así como no se podría descartar que se trate de ese Santiago, tampoco lo podríamos afirmar, ¿no? Está muy ambigua esa situación. Este, yo no lo daría por hecho, lo, lo tendría en el radar, nada más por si se ofrece a futuro para explicarnos algunos algunas otros, o, otras cosas. Pero no queda nada claro ese, ese asunto, ¿no? Entonces podría tratarse cualquier otro Santiago. Entonces, uh -huh. este, pues sí llama la atención cierta coincidencia, pero yo lo dejaría nada más ahí como, lo dejarías como ahí. una anécdota. Oye, entonces, una anécdota, bueno. El, el senador suplente Alejandro Díaz Durán, eh, de Ricardo Monreal, que también estuvo durante mucho tiempo en el PRI, como lo estuvo. La, Laida Sansores, que de hecho alguna vez no le dieron la candidatura a la gobernadora de Campeche, entonces fue al PRD. Yo la entrevisté en Campeche. Me acuerdo en aquella ocasión a Laida Sansores, hija de Carlos Sansores Pérez, el Negro Sansores, un personaje, pues, eh, cuya apología de la corrupción es muy conocida en México eh, y donde saca a Alejandro Díaz Durán de viva voz de ella. Diciendo cómo Carlos Salinas de Gortari la hizo diputada plurinominal, Carlos Salinas de Gortari. Y si le invito a la audiencia ¿no? a que busque eh, quién fue eh, el negro Sansores, de ahí la hija, y la hija misma dice: Mi papá le dijo a Salinas, no tiene trabajo mi hija, ¿eh? no tiene trabajo mi hija, y de repente surge ser diputada dentro de los esquemas del viejo eh, eh, sistema político mexicano. Pero surge este león y entonces ahora jaguares contra leones y viceversa. ¿Qué opinas de esto para la calidad de la persuasión y de la democracia en México basada en este tipo de cuestiones que a fin de cuentas no son eh, prácticas únicamente de México, sino de todo el mundo, casi? Sí, pues es una estrategia clásica de golpeteo político. Eh, acordémonos que Alejandro Rojas Díaz Durán eh, es un aliado de muchos años de Ricardo Monreal, eh, sobre todo eh, ahí en la región de Tamaulipas, este, eh, donde, digamos, afianzaron cierta alianza o cierta estructura cuando Ricardo Monreal era coordinador de toda esa región durante las campañas presidenciales de, de, de López Obrador, ¿no? Entonces se ve que ya le tenían ahí guardadito también su... Su paquete a, a, a Laida Sansores, ¿no? Porque inmediatamente después de que se dieron a conocer estos, estos audios, que para empezar eh, los anunció Laida Sansores, luego se echó para atrás, luego siempre sí los, los, los soltó, este, y se ve que ya tenían preparada la respuesta eh, con, con la misma antelación, ¿no? Y, y el encargado de, de salir a responder pues fue Alejandro Rojas, este, que contesta con esto y, y con una serie de, de eh, propiedades. De la familia de, de, de Laida Sansores, eh, que supuestamente se habrían hecho con, con enriquecimiento ilícito, o eso es lo que trata de sugerir lo que ha publicado Alejandro Rojas, ¿no? Obviamente creo que no, no ha aprendido mucho esta situación, eh, es, es, son patadas bajas, digamos, a las golpes a las espinillas, no son golpes fulminantes o letales de que vayan a, a, a comprometer completamente a Alaida Sansores en la gubernatura de Campeche. Pero, pues, están respondiendo como en los mismos términos, ¿no? O sea, si me vas a exhibir y a, a dar un quemón, pues yo también te voy a, a tratar de responder en esos mismos términos, vinculándote con el salinato, este, tratando de, de, de exhibir tus propiedades. Entonces, pues, es política, ahora sí que politiquería de la, de la vieja escuela, ¿no? Este, de sí. manera mañosa, tramposa, y que. Pues va en contra de, del, del discurso reformista que ha tratado de impulsar López Obrador, de que la vieja política, este, pues ya había quedado atrás y eso. Pues no se ve que entre sus aliados u otrora aliados sigan estos, estos preceptos al pie de la letra, eh. Y aparentemente el presidente, digo aparentemente porque uno nunca sabe lo que hay detrás, ¿no? Pero en la mañanera, pues, exhortó, ¿no? Dijo, quiero mucho a Laida, quiero mucho a Laida, es una luchadora, no sé qué. Eh, pero el caso está en que dice, pero luego esto puede regresarse como boomerang, como boomerang. Y de repente sacan esto de las propiedades. Déjame decirte que su padre, en la época de gobernador... Era muy famoso aquello. Eh, yo traté mucho a un senador de esa vieja guardia que me contaba muchas cosas del negro Sansores. Eh, y, y era muy famoso que decían: No, el negro Sansores, papá de Laida, no es de Campeche. Campeche es de él. Campeche es de él. Incluso tiene una frase acerca de lo que se hereda no se roba. este Bueno, el abuelo de Laida Sansores, que se llamó Ulises Sansores, cuando quiso ser gobernador, eh, lo asesinaron. El papá de Laida tendría 13, 14 años. Entonces, un tío de él, Gregorio Sansores, ¿verdad? Después de que eh, matan a su hermano, él va y mata a otro personaje de la política y saca la pistola y ¡pam! O sea, te cuento todo esto porque hay una genealogía ahí con la búsqueda del poder a nivel de Campeche y Laida Sansores lo intentó con el PRD, primero con el PRI, renunció al PRI, con el PRD. Eh, ella acusó de fraude yo la entrevisté allá en Campeche y luego finalmente llega eh, con Morena a la gubernatura pero hay todos estos antecedentes pero con inequívocos actos de corrupción por parte de la familia Sansores eh, y asesinatos y todo en su historia política no bueno yo toda esta parte que comentas yo, yo la desconocía no, no conocía tan a fondo la, la genealogía este, política de, de, de la Sansores y su familia, pero es claro que, que, que forma parte de, de la clase política de Campeche, este, en, en, en viejos tiempos pues, asociada al prismo, como era prácticamente toda la clase política mexicana en, eh, antes del, del régimen neoliberal. Este, y sí, de alguna manera, las alianzas que ha establecido López Obrador pues, han sido con muchas cúpulas de la vieja clase política. Tú ves el reparto de las gubernaturas de Morena en muchos casos, sí. o de las candidaturas de Morena, y pues pertenecen a las viejas familias de, de la clase política en, en muchas entidades, ¿no? Entonces, creo que eso también es una, una situación que se debería de, de comentar y de, y de vigilar con más cuidado eh, dentro de, del partido Morena, precisamente porque en este va, va en contra este proceso de reciclar a, a viejos personajes de la, de la vieja clase política con el discurso reformista y transformador, ¿no? A final de cuentas, si no se otorgan espacios a la gente que estuvo luchando desde abajo, desde la base social, pues va a ser más rápido y acelerado el proceso de desgaste dentro de, de, de las filas morenistas, ¿no? Entonces creo que es algo que deberían de, de cuidar con mayor interés, porque hemos visto, pues, en muchos casos, cómo han quitado a gente que ha estado... Eh, ...pues ahí en la lucha este, con, con López Obrador y demás desde abajo... Eh, ...para poner a, a, a personajes que vienen de otros partidos. Lo vimos, por ejemplo, muy claro en el, claso, en el caso de Clara Luz en la, gubernatura, a, ...en la disputa por la gubernatura de Nuevo León... Este, ...una política que venía de otro partido... ...pues le hicieron huequito ahí... Este, ...desplazando a otros personajes que, que, que habían pues, eh, hecho carrera política desde abajo. ¿no? Entonces creo que mientras sigan estas prácticas... Que si bien obedecen a una praxis política eh, para ganar elecciones, eh, pues va a ser más acelerado el proceso de desgaste que pueda presentar el partido Morena. Entonces, todas ese tipo de cosas creo que no se han atendido con la suficiente eh, rigurosidad por parte de las de quienes hoy controlan el, eh, el partido de Morena. Así es, Manuel, inclusive gobernadores, ¿no? Como el gobernador, este exgobernador Prista, que fue enviado de embajador a España, como sea, que, que, que me dicen que incluso se va a jugar golf con Peña Nieto allá en España. Va por el gobierno de Morena, y me dicen, no lo he podido corroborar, pero no lo dudaría, exprista, el gobernador este que mandaron de embajador, eh, se me va el nombre ahora, lo siento, pero que se va a jugar golf Aquirino, con Peña Nieto. Exactamente, que se va a jugar golf en España con Peña Nieto. Bueno, pues la clase política mexicana. Pues yo te agradezco mucho. No sé si quieras agregar algo en los 50 segundos que nos quedan. Sí, pues que este tipo de golpeteos políticos van a ser una constante de aquí al 2024. Esto es como apenas el, yo, yo lo veo apenas. como el, el, el calentamiento de motores, ¿no? O sea, porque digamos con el bloque opositor, pues ya había sido más constante este asunto, pero digamos ahora la, la, la batalla real rumbo al 2024 va a ser dentro de Morena, no tanto lo que pueda llegar a ser el sí. bloque opositor que siguen ahí extraviados buscando por dónde, buscando algún prospecto que les pueda levantar las encuestas, y tan no lo encuentran que por eso, pues algunos sectores de la red Atlas, entre otros, pues tuvieron que activar a, a viejos cartuchos quemados a revivir este, muertos políticos como Ernesto Cedillo. Y Felipe Calderón sí. para hacer propaganda a favor de la, de la derecha desde España, ¿no? Porque pues acá en México no, no le. Y al lado del criminal de guerra de José María Aznar, yo no me cansaré de decirlo. Si hubiera democracia en España real y en el mundo, Aznar, Tony Blair, Bush estarían en la cárcel. Pero en fin, ahí están tranquilos. Y Sergio Moro, eh, el fiscal brasileño eh, que fue Moro, parte de la conspiración el, sí, con lo de Lula. Lula. Exactamente. Oye, Manuel, pues es un placer hablar contigo, Manuel Hernández Borboya. Invito a que te sigan en tu canal de YouTube, en tu cuenta de Twitter y, desde luego, en tu trabajo que realizas en RT en español. Muchas gracias, Rubén. Por ahí estamos en, en YouTube, Manuel Hernández Borboya, igual en Facebook y hay de tiempo completo en el Twitter. Gracias por aceptar la invitación, Manuel. Un fuerte abrazo. Igual, abrazo. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Estimados amigos. Entonces, nuevamente aquí le voy a poner a Ricardo si pone en pantalla. En realidad es un libro <laughs> muy, muy interesante, ¿eh? ganador de un premio. Lo voy a regalar gracias al Fondo de Cultura Económica. No he podido, eh, a ver si puedo entrevistar, este, eh, pero en fin, eh, la pregunta sería, ¿qué político, qué político recientemente aquí en la Ciudad de México? Dijo que si todavía vivieran, que de hecho viven, hombre, los quesos que hacían superhéroes como Batman, Superman, ¿no? Que no dudaría, no dudaría en que tomara como ejemplo a Omar García Harfush para hacerlo un superhéroe y algo así como dijo, el protector de la Ciudad de México. ¿Quién dijo eso? La primera persona que me conteste eso a mi correo electrónico, ruben.luengas.yandex.com, ahí está yandex.com, que además tiene un buscador ahí. Bueno, Yandex es ruso, es ruso. Bueno, la primera persona que me conteste eso puede pasar. Artículo 123. Número 90 en el centro. Eh, eh, yo le digo a la primera persona, no contesto todos los correos, el primero que llegue, y les digo, ganador, tu nombre, identificación, y pasas a recoger este, esta novela ganadora del premio, eh, del premio Bellas Artes José Rubén Romero en el 2020. Estimados amigos, esta noche me despido con un pensamiento de Oscar Wilde. Es absurdo dividir a la gente en buena y mala. La gente es tan solo encantadora o aburrida. Eso decía Oscar Wilde. Así las cosas, les invito para que me acompañen si ustedes así lo desean el próximo sábado, ocho y media de la noche en contexto, aquí en la octava. Que tengan un excelente fin de semana y mañana se corona el Pachuca, pero pues ya no hay manera de que no creo que haga el milagro el Toluca en contexto 800, 800 personas. en contexto con rubén nuega